buenos días, Pueblo Dominicano. Buenos días, su programa con el consumidor, viernes 13. Viernes 13, compadre. Zafa. Viernes 13. Hay gente que tiene mucha miedo de salir hoy. Se pone los pantaloncillos al revés. Sí, para que no le peguen. ¿Qué? Ah, sí. Esta gente, mucha gente con miedo, con temor del viernes 13, pero no, olvídense de eso, que cualquier día puede ser bueno, cualquier día puede ser malo. Eso va a depender siempre de la actitud con la que usted salga a la calle, Como siempre, tenemos un programa muy especial cada día, cada viernes, con el consumidor joven. Tenemos hoy día, ustedes saben que se está realizando la Feria del Libro en el país, esta Feria del Libro que ha sido un éxito, todo un éxito. Mucha gente visitándola, muchos jóvenes, que eso es lo más importante. Cuando tú ves que este tipo de actividades culturales, en donde el gran protagonista es la lectura, el libro, y la gente va masivamente, ¿no? Masivamente, aunque no compre el libro. Los comerciantes dicen, bueno, va mucha gente, pero no compran. Pero el hecho de que vayan jóvenes, niños, adultos también, a la Feria del Libro, y caminen por todas sus áreas, visiten todos los stands, vean todo lo que se está ofertando, de alguna forma u otra ojean algunos libros, ya tienen como referencia algunos libros para posteriores compras. Y yo creo que eso es interesante, yo creo que es una actividad que engrandece lo que es nuestra cultura, que es una actividad que hace aportes, son aportes sociales y de desarrollo, en tanto a lo que se refiere con la educación y el crecimiento intelectual de cada uno de nosotros y de esos jóvenes. Vuelvo y repito, que veo que en la ocasión que fui, vi muchos autobuses del interior, muchos autobuses de colegios, de liceos, de escuelas del país, con sus estudiantes bien uniformados, visitando la Feria del Libro. Hoy desde allá vamos a hacer una comunicación directa con Yelfo Junior, y con él vamos a vía Skype, y con él vamos a hacer un recorrido por allá por la Feria del Libro para conocer las actividades que se están realizando por allá y algunos de los stands más curiosos o de los más visitados también en la Feria del Libro. Ahí hay muchos stands que han sido elogiados por muchas personas, por la variedad de información, por la variedad de libros, por la modernidad también, por el uso de la tecnología, y yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que ir apoyando. También tenemos, como cada viernes, No Te Confundas, también Consuma Cultura, y nos visitan también la gente de Salandrus, y con ella vamos a conocer de la nueva presentación del nuevo producto Salandrus Manzanilla, que vienen por aquí a hablarnos un poquito de eso. Así es que un programa con mucha información, como cada día, para todos ustedes. También, antes de irnos a la pausa y antes de continuar, quisiera felicitar en el día de su cumpleaños a Anaqueiris Victoria Suero Morel, de 22, que cumple sus 22 años. Ella es la novia. ¿Puedo decir la novia, verdad? Ah, ok. La novia. Sí, uno nunca sabe ahora. De Luis. De Luis, que le manda un abrazo, un saludo y unas felicitaciones. Un hombre enamorado, compadre. Ese hombre no se calla hablando de ti, Naki. No se calla. Está aficionado de ti, ese hombre. Ese hombre no tiene ojo para otra mujer. Así que muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, Luis. No, pero pero la verdad. Ya tú sabes, tiene que darme un chelito por la tarde. Bueno, vamos a la pausa y regresamos ahora. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz.
estamos de regreso con El Consumidor. Una de las sesiones que más me gusta del programa de los viernes es Consuma Cultura. Yo siempre desde pequeño tenía curiosidad por conocer el por qué o quiénes eran las personas que adornaban los nombres de nuestras calles del país. Muchos nombres, muchas calles en nuestro país que llevan nombres de personas que muchos de nosotros desconocemos el por qué, cuál fue su valor, cuál fue su importancia para nuestra historia, para nuestra cultura, para lo que es la República Dominicana de hoy. En esta ocasión nosotros en Consuma Cultura vamos a conocer quién fue José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que es la calle que está aquí cerca aquí del canal, ¿no? Entre la Tiradentes, la 27 de febrero, hace esquina la 27 de febrero entre la Máximo Gómez y la Tiradentes. Así que vamos a conocer quién fue Ortega y Gasset. Debió saber usted que la avenida Ortega y Gasset se extiende desde la calle Paseo de los Reyes Católicos hasta la avenida 27 de febrero. José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en un piso sobre la imprenta de un periódico que dirigía a su padre, don José Ortega Munilla, y su madre Dolores Gasset en Madrid. Gasset fue catedrático de metafísica en la Universidad de Madrid. Sus artículos, conferencias y ensayos sobre temas filosóficos y políticos contribuyeron al renacer intelectual español de las primeras décadas del siglo XX. Su filosofía se popularizó en torno a la expresión «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí». Sus escritos en los años 20 se orientan al análisis de los comportamientos sociales de las masas que conforman la sociedad contemporánea. Sus obras más destacadas en esta línea son España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La rebelión de las masas, entre otras. Se opuso a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y colaboró en la caída de la monarquía de Alfonso XIII y el advenimiento de la Segunda República. Falleció en Madrid el 18 de octubre de 1955. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar lo que enseñas. José Ortega y Gasset. Este es el nombre que engalana la avenida Ortega y Gasset. Consuma Cultura. Ahí conocimos quién fue José Ortega y Gasset. Y así como nosotros hacemos esta sesión, usted también debe hacer sus investigaciones. Es bueno que nosotros podamos conocer estas personas, estos personajes que en algún momento de nuestra historia, o la historia internacional, porque no solamente son dominicanos, muy bien, muchos casos de personas que han hecho gran labor en lo que ha sido el desarrollo del mundo, y que por sus actuaciones, hoy día su nombre ha sido tomado para una calle, para una avenida principal de la República Dominicana. Conocer nuestras personas, conocer nuestra historia, no nos quita nada, no nos quita nada, al contrario, nos da la posibilidad de nosotros reconocer los valores que tenemos, de dónde venimos, cuáles fueron los motivos por los cuales la República Dominicana ha llegado al nivel que está hoy día, que mucha gente lo ve de forma negativa en algunas ocasiones, piensa que la República Dominicana a través de los años no ha avanzado, pero no es así. O sea, muchas veces hemos retrocedido, muchas veces hemos avanzado rápidamente, pero en general yo creo que el promedio es avance a corto plazo. Obviamente los pasos no han sido tan largos, a veces son pasos muy pequeños, pasos de chinitos, ¿no? Como los chinos, como nos decían en el colegio que caminaban los chinos, que era el pasito, pero esos pasos así hacia adelante, siempre sea como sea, han hecho que nosotros hoy día tengamos un país diferente. No es lo mismo la República Dominicana de hoy a la República Dominicana de hace 10 años, ni la de 20 años atrás, ni la de los años 60, ni los 70. La República Dominicana sí se ha modificado, y muchas personas han tenido parte de la responsabilidad de esas modificaciones, y la democracia con la que vivimos hoy, con sus imperfecciones, que tienen muchas imperfecciones, pero yo creo que ahí hemos ido avanzando, ya podemos hablar de un país en vías del desarrollo. O sea,
tenemos problemas en salud, obviamente, tenemos muchos problemas, tenemos carencia de recursos, un país pobre que no tiene producciones de productos fósiles, por ejemplo, no producimos petróleo, no producimos materia prima de consumo masivo, pero sí tenemos lo que es nuestra gente, la gente, el ser buen servicio, el buen trato, la hotelería, el turismo. Yo creo que es una de las fuentes más importantes del crecimiento de nuestro país. Y todo este tipo de cosas, todo nuestro calor humano, nuestra decisión muchas veces a la hora de tomar acciones, los dominicanos, cuando nos ponemos la cabeza en algo, lo logramos. El día a día nuestro, lo que se refiere a nuestro comportamiento, a nuestra búsqueda de soluciones, de buscar soluciones, yo creo que nos ha hecho más fuerte. Cada día la necesidad de poder conseguir en muchos casos el pan de ese día hace que nuestra imaginación vuele y que tengamos que hacer de tener disposición y facilidades, vamos a decir, de creatividad para poder conseguir aquellas cosas que ponemos en nuestra mente. Así es que conocer los dominicanos, conocer nuestras figuras, conocer nuestra cultura, además de enriquecernos como personas, también nos enriquece como país y podemos emular las actuaciones de estas figuras que de alguna forma u otra fueron importantes para lo que es el desarrollo de nuestra nación y también el desarrollo del mundo. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir con el contenido del programa para todos ustedes. En El Bravo te ayudamos con el ahorro. La libra de chuleta de cerdo fresca la tenemos a 66 pesos. Increíble. Llévate la libra de chuleta de cerdo fresca a 66 pesos. Solo por hoy en El Bravo, los expertos en vender barato. Vaya, vaya y vaya puede provocar confusión. Vaya es un cartel grande. Vaya es del verbo ir y vaya es un fruto carnoso. Por ejemplo, deseo poner una valla en tu habitación para que cuando vayas a dormir sientas mi presencia como una valla, pero de amor. No te confundas.
¡Ay, mamá! Los huevos están en especial en El Bravo. Aprovechate porque el cartón de 30 huevos lo tenemos a 89 pesos. ¿Escuchaste qué oferta? El cartón de 30 huevos lo tenemos a 89 pesos. Solo por hoy en El Bravo, los expertos en vender barato. Vaya, hay mucha confusión y qué bueno que hemos creado esta sección también de No Te Confundas para que muchas de las faltas ortográficas que vemos a diario, miren, en las redes sociales, señores, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en estas redes sociales que son ahora muy utilizadas por jóvenes, por adultos, por todos, hay tantas faltas ortográficas, pero muchas faltas ortográficas, que uno a veces se sorprende cómo hay personas que llegan a niveles universitarios con desconocimiento. Entonces hay gente que alega y que aduce a que es una forma de escribir ahora en Facebook para más rápido, como dice, me dijo una. No, profesor, porque es para hablar más rápido. Y yo le digo, bueno, pero por hablar rápido, tú no puedes poner una palabra, por ejemplo, como aiga. O sea, que es debe ser haya. Por más rápido que tú estés, aiga, no existe. Entonces yo creo que esta sesión la hemos creado gracias a Facebook, gracias a Twitter, que nosotros tenemos la, siempre estamos conectados y vemos cómo tantas personas a diario hacen, cometen faltas ortográficas y tal vez de esta forma, de alguna forma u otra, pueden mejorar a la hora de escribir. Miren, un currículum que usted mande a un trabajo. Una carta que le mande a una novia o a un novio. Mire, mi mamá, que me perdone por hacer esta historia, pero mi mamá me hizo una historia de cuando ella era pequeña, o cuando era joven, ¿no? Uno de los enamorados que ella tenía, un novio que ella tenía, lo botó porque le escribió una carta con faltas ortográficas. Ella, imagínese, mi mamá, el tipo es muy enamorado, cuando eso no había email ni nada de eso, ella le escribía su carta. Y el señor, cuando ella la leyó, que veía tantas faltas ortográficas, lo botó. Y yo creo que esa impresión, esa mala impresión, miren, eso es algo que uno borra. Usted cuando está leyendo algo y ve la falta ortográfica, por lo menos en mi caso, yo me detengo y como que lo que leí anteriormente pierdo la concentración. Entonces, así mismo como usted, y dejo de valorar, o sea, o el valor que esa persona puede tener ante mis ojos, o que tenía anteriormente, baja un poquito, o sea, la percepción que yo tenía, no el valor como persona, sino la percepción de su profesionalidad o sus conocimientos, baja a la hora de uno ver este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con eso. Las personas que les gustan, que utilizan, por ejemplo, el Word, ¿no?, en la computadora, lo único, hay herramientas muy interesantes, muy importantes, que usted automáticamente comete un error, le pone una raya roja abajo, diciéndole que esa palabra está mal escrita. Usted le da al teclado, a esa misma palabra, le da con un clic a esa palabra y le van a salir varias opciones de lo que sería, de lo que la computadora, lo que el programa entiende que usted pudo haber querido escribir en ese momento. Y usted va a ver ahí la palabra, cómo se escribe correctamente. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, eso deja mucho que desear. Yo he recibido currículums de personas con faltas ortográficas, automáticamente veo la falta, ni siquiera me tomo el tiempo de leerlo, porque si una persona que se supone es profesional y que se supone que está interesado en trabajar, no se toma el tiempo, ni siquiera el tiempo de hacer una presentación de lo que es su persona, porque él se está presentando ante mí como profesional y no se toma el tiempo de leer, el de revisar su currículum y darse cuenta si hay alguna falta ortográfica, obviamente que debe ser una persona que yo como profesional, como empleador, no me tomaré tampoco el tiempo de revisar su currículum. Entonces son cosas que ustedes, así como yo, piensan miles de personas y creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorar nuestras faltas ortográficas. En otro orden, yo puse los teléfonos en pantalla, lo que nos preparamos con el Delfo que está allá en la Feria del Libro, porque quisiera, aquí los muchachos me preguntaban que si yo creía en el tema de los viernes 13, que si yo tenía algún tipo de acciones, si actuaba de alguna forma diferente porque el día fuera viernes 13. Yo no, en realidad yo no creo nada de eso. Gracias a Dios
No creo en que, porque sea un viernes, un viernes 13, vaya a haber algún problema. Al contrario, creo que el viernes es uno de los días, de los mejores días de la semana, si no el mejor, porque es el preámbulo del fin de semana. Yo quiero que nos reciba a recibir llamada, a ver si alguno de ustedes cree en esto, tiene algún tipo de miedo por el día, por el viernes 13, o por el martes 13 también, que se toma como un punto de referencia, un día de mala suerte. ¿Y qué hace? ¿Sale? ¿No sale de su casa? Yo tengo un tío que se ponía los pantaloncillos al revés, no me pregunten por qué, en los viernes 13. Conozco de personas también que hacen otro tipo de cosas, de no salen de su casa con nada negro, por ejemplo, porque le da más mala suerte. El número 13 también tiene una maldición, porque la gente con el 13, mucha gente cree que el 13 es un número de mala suerte. Entonces yo quisiera conocer si el dominicano en realidad piensa que el viernes 13 es un día de mala suerte o no. Vamos a ver si recibimos llamadas. Buenos días, Buenos Aires. Ah, Jaina Moza, buenos días. Sí, buenos días, felicidades. Hola, buenos días, bienvenida. Felicidades por su programa. Muchísimas gracias, por favor, gracias. Yo también voy con usted con relación a eso. No creo en nada de eso. O sea, son como le llaman tabú de gente, vamos a llamar un poco ignorante. Sí. Como usted dice, un día más de la semana y por ser viernes, mucho mejor. ¿Usted conoce alguna persona que crea en eso? Sí, conozco varias personas. Sí. Se ponen ropa interior al revés. Van a la playa. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué lo de la ropa interior al revés? ¿Usted sabe? ¿Usted entiende? ¿O le han dicho el por qué? He escuchado para que no le caiga como mala suerte, vamos a decir. ¿Y lo de la playa, cómo es? ¿Tirarse en cruz en la playa? Tirarse en cruz para traer buena suerte y juegan su numerito y su cosita, a ver cómo salen. Ya. Lo bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Hay mucha gente, sí, que hay que tirarse el cruz en la playa, de espalda, también. Eso también en el año nuevo lo hacen mucho eso, de que en el año nuevo hay que bañarse en la playa. Los dominicanos tenemos demasiadas cosas, creencias, que uno... Pero obviamente esas son parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Buenos días. Hello. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla, señor? Del Kennedy. Del Kennedy. Dígame usted. Bueno, yo no creo en eso, sinceramente. Porque no creo en eso, porque son concepciones que tienen las personas. Hay regiones en este país que por cultura creen ese tipo de tradición, pero real y efectivamente yo no creo en eso. ¿Usted conoce de alguien que crea eso y qué cosa hace esa persona? Sí, conozco. ¿Qué hace? Bueno, ese día hacen despojo en la casa. Ah, despojo de la casa, muy bien. Sí. Van a la playa, como decía la señora. Ya. Sí. Muy bien. Cosas así. Muchísimas. Yo no soy creyente en eso, soy creyente en Dios. Así es, así es. Y otra cosa, quiero felicitarle por lo que el joven estaba abordando el tema de la ortografía. Sí. Fíjate, aquí hay un problemita en el país que por hace tiempo... los que inscribían los nombres de actas de nacimiento en los pueblos tenían faltas ortográficas, y ahora tenemos el problema que cuando tenemos que escribir el nombre en algún lugar por asunto legal, tenemos que hacerlo igual. Así es. El caso mío, mi apellido es Marte, no lleva ese en apellido, porque Marte con ese día de la semana. Claro. Pero me le pusieron la S y tengo que, donde quiera, que tengo que escribirlo con la S. Martes. O sea, usted sí. Apellido Martes. Martes. Y sus hijos, supongo, también. Sí, exacto. Claro. En la Universidad Autónoma, cuando me iba a graduar en la Universidad Autónoma de Educación, me llamaron y me dijeron, mira, te va a salir el título con el apellido de esta forma. Digo, bueno, pues está bien, pónganlo. Pero eso es un problema que viene de antaños. Y todavía... Como dice el joven, se cometen errores en la ortografía. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias, señor. Y es verdad, o sea, aquí con el tema de los nombres, wow, con el tema de los nombres en la República Dominicana, ¿cuántos problemas hemos tenido? No solamente porque también el dominicano es la gente más, con mayor imaginación a la hora de poner un nombre. Yo conozco personas, por ejemplo, he visto personas que se llaman Tchaikovsky,
conozco, tenía un amigo del colegio, llamaba Tchaikovsky Sánchez. Entonces, dos cosas como que no pegan, ¿no? Tchaikovsky Sánchez. He conocido personas llamadas por nombre de estados, con nombre de estados en Estados Unidos, valga la redundancia, por ejemplo, Carolina del Norte, Florida, Washington, Washington, bueno, que Washington es un apellido. He conocido personas, hay un email muy, muy curioso, ojalá yo tenerla, yo creo que un día lo trajimos aquí al programa, que era un email en el cual habían nombres que estaban con sus cédulas, ¿no? Que están en el padrón electoral, nombres, no solamente con faltas ortográficas, sino nombres de personas, que usted, de cosas, o sea, de Superman. Yo conozco una persona que se llama Superman, o una persona que se llama Batman. O sea, no, los dominicanos tenemos una imaginación. Buenos días. Hello, buenas. Oh, estamos ya listos con el Delfo. Bueno, pues vamos entonces con el Delfo Junior, con su sección consumo electrónico que está por la Feria del Libro. A ver cómo va todo. Delfo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Disfrutando este paseo en la Feria del Libro. Está hecho por mucho. Sí, cuéntame, Delfo. Sí, te escucho, Pablo. Sí, yo comentaba al comienzo del programa de la gran afluencia de jóvenes y de personas allá en la Feria del Libro. Tú que estás allá en este momento, cuéntanos, ¿es la realidad? ¿Hay mucha gente, hay muchos jóvenes, muchos niños que veo pasando por detrás de ti? Realmente está muy concurrido esto, aquí hay varios colegios. Según los colores que podemos ver, hay de escuela pública, de escuela privada. Sí. Realmente me sorprende, aunque hay que saber algo. Todos los que están viendo aquí están disfrutando más de los atractivos que en sí del libro. Ya. Delfo, tú que estás por allá, cuéntanos qué nos trae para el día de hoy. Muchos están curiosos, muchas presentaciones interesantes. Sí, en este caso vamos a hacer una especie de recorrido tecnológico alrededor de la Feria del Libro, recordándoles que estamos en la Plaza de la Cultura, donde se está celebrando el decimocuarto Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011. Empezamos por el stand de la Comisión Nacional de Energía. Ahí se está exhibiendo lo que se llama energías renovables, tanto de biomasa, como le dicen, paneles solares, bombillos de bajo consumo, todo lo que tiene que ver la indumentaria con sistema de vehículos de gas natural. Excelente esa exhibición. Al frente le queda el stand de Corporación Dominicana de Eléctricas Estatales, CDEEE. Sí. Ahí hay una réplica de la hidroeléctrica de Palomino. Esto es excelente, a mí me encantó. Está también el stand del Ministerio de Cultura, donde tiene una especie de libros hablados, son como enciclopedias, donde usted se pone unos audífonos y escucha las propias palabras del autor leyéndole el libro. Está también, para mí, el stand fuera de serie, aparte del de la Santa Sede, es el de Pabellón del Libro Electrónico. Excelente. O sea, lo que hay ahí no está a la venta, sino exhibiendo tanto lo que son tablets, los del momento, el iPad, el Samsung Galaxy Tab, está el Playbook de BlackBerry y también los e-readers, como se dicen, los lectores electrónicos más famosos, el Kindle de Amazon y el Sony Reader. Los jóvenes que están ahí le explican a todas las personas, a los visitantes, cómo se utilizan, cómo pueden sacarle provecho a los libros en formato electrónico. Y ahí también pasamos por una de las atracciones que ha llamado más personas, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que se llama el simulador de vuelo. Esto es excelente. Todos los jovencitos están disfrutando de eso. También fuimos, por último, ya al stand del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Este año está dedicado a la historia de las telecomunicaciones. Está dividido más o menos en cuatro etapas. Una tiene que ver con radioaficionados, otra tiene que ver con la historia del teléfono, desde el teléfono, primer teléfono de manivela, que se utilizó en el país, tanto el de disco, el de teclado,
hay en exhibición un celular que utilizó el maestro extinto, don Freddy Veragoico, que utilizó en un viaje a Alaska. Y también está el famoso Motorola One. El Motorola One. Es muy conocido en nuestro país como el famoso guayahielo. Tiene una forma un poquito de así de guayahielo. Ese es el grande gris, ¿no? Ajá, el grande gris. Sí. Esa es la exhibición que tiene, que es en la telefonía móvil lo que impactó en nuestro país en su tiempo, ¿verdad? Ya. También en el área de televisión hay en exhibición la primera cámara Colón, hay algunos televisores como se conocían antes, los televisores de tubo, en la parte de internet, su origen, todo eso. Pero a manera de sugerencia o de crítica, hay una parte que creo que falló la persona que organizaron ese stand. Estamos en una feria del libro y a nadie se le ocurrió exhibir los únicos dos libros que hay en nuestro país que hablan del tema de la historia de la telecomunicación, que son el libro del maestro Teo Veras, que se llama La Historia de las Telecomunicaciones en América y en República Dominicana, y el libro de mi amigo, el ilustre ingeniero Morrison, que se llama La Historia de las Telecomunicaciones en República Dominicana. Es decir, que coincidía perfectamente con el stand ahora, y más que estamos en una... Ya. Delfo, yo quiero que para el próximo programa nosotros tratemos las tabletas. Ahora que tú hablas de las tablets, ¿no? Lo que son el iPad, lo que son el BlackBerry Playbook y todas estas otras tablets o tabletas que andan ahí en el mercado, que son muy útiles. Allá en la Feria del Libro se están exhibiendo algunas tabletas de estas. Sí, sí. Están en exhibición, pero vale decir que ese pabellón lo tienen semioculto, pudiéramos decir, porque lógicamente el libro electrónico ha desplazado el libro en papel. Ya. Entonces, para mí, ese pabellón debieron tenerlo como el primero, como el buque insignia de la feria. Y sin embargo no es así. Lo han manejado como a no sé si intencionalmente. Pero le prometo que tanto en la próxima semana como en 15 días tocamos el tema de las tablas, que es fenomenal. Muy bien. Delfo, última pregunta. ¿Cuál ha sido, a tu entender, de la Feria del Libro, el stand que más te ha impresionado? Bueno, no hay duda. Para mí es la réplica de la Santa Sede. O sea, aunque no tiene que ver, vamos a decirlo así, con tecnología, pero en la parte cultural, la réplica que hicieron de las pinturas de Miguel Ángel, de las esculturas que hay ahí, es decir, se puede decir que eso es una fotocopia de la Santa Sede. A mí me impresionó visualmente. Qué bien. Delfo, yo creo que te despidas de tu gente que te sigue. Delfo, esta sesión tuya es muy seguida, Delfo. Tú estás pegado. Ya saben, amiga, consumo electrónico. En esta ocasión estamos haciendo una entrega especial desde aquí, desde la Feria del Libro. Ya saben, si quieren saber más de este tema o cualquier otro tema, pueden visitarnos a nuestra página www.conelconsumidor.com o seguirme directamente a mí en Twitter, en Facebook, escribirme en Gmail, en Hotmail. Y ya saben, un saludo especial de Delfo, el internacional. Delfo, cómprate un libro por ahí, no seas tacaño. Ah, qué bueno que me lo acordó. Les tengo un dato. Dime. Aquí se está celebrando la 14ª Feria Internacional del Libro. A todos los que me escriban a mi Twitter, @DelfoJunior, te voy a regalar dos revistas de Tecno Magazine. O sea, una de Tecno Magazine y la última de este año es muy interesante, que la tengo a mano. Está bien. Solo tiene que contestarme dónde se celebró, en qué año. ¿Y dónde se celebró la primera Feria Internacional del Libro? ¿Dónde se la primera Feria del Libro? Ajá, la primera, ya considerada, la primera Feria Internacional del Libro, porque esta es la 14ª. Así es. Bueno, Delfo, está bien. Muchísimas gracias a todas las personas, ya lo saben. Escríbela a Delfo Junior para que se ganen un ejemplar de esta revista. Delfo, gracias por estar aquí, como cada viernes, ¿ok? Un abrazo. Regresamos después de la pausa. En El Bravo te ayudamos con el ahorro. La libra de chuleta de cerdo fresca la tenemos a 66 pesos. Increíble. Llévate la libra de chuleta de cerdo fresca a 66 pesos. Solo por hoy en El Bravo. Los expertos en vender barato.
Y estamos de regreso con el consumidor. Nosotros en la República Dominicana estamos acostumbrados, o hemos estado acostumbrados por muchos años a consumir este producto que vamos a hablar, del que vamos a hablar en el día de hoy, que es el salandrus. La salandrus, que yo no entiendo, no creo que haya un dominicano que en su historia, en algún momento, no haya tomado salandrus. Pero para hablar acerca de una nueva presentación que tiene salandrus, un nuevo sabor, sabor a manzanilla que tiene salandrus, por aquí está el doctor Joaquín Morales, quien es el director médico de GSK, ¿verdad que sí? Y también a Eunice Gómez, quien es el brand manager regional también. Un placer tenerlos aquí, de verdad. Gracias. Que para nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerlos, porque este producto, salandrus, ya es parte de nosotros también, la República Dominicana. Lo conocemos más de 50 años, según me comentaba. Así es. Explíqueme un poquito esto de salandrus nuevo de sabor a manzanilla. Así es. Sí. Este es el nuevo salandrus que puede disfrutar ahora nuestro consumidor. Es con sabor a manzanilla. Es la misma efectividad de salandrus, del producto que ya conocen, solo que con el rico sabor a manzanilla. Ya. ¿Qué características va a tener diferente, además del sabor? ¿Va a ser el mismo trabajo que el salandrus convencional o el original con el que empezamos a consumir? Claro, como bien mencionaba Eunice, el salandrus manzanilla permite ese alivio, esa efectividad para esos síntomas de indigestión, agruras, malestar después de comer, beber, fumar demasiado. Claro. En solo 6 segundos, es decir, esa misma efectividad, ¿verdad? Ahora con el nuevo sabor a manzanilla. Realmente, un aliado a la mano para esos problemas tan comunes el día de hoy como son los problemas digestivos. Ya. Ustedes, ¿por qué manzanilla? Y no sé si tal vez la pregunta sea, ¿por qué manzanilla? El sabor manzanilla, que me gusta, me fascina la manzanilla, pero ¿el por qué manzanilla? ¿Tiene alguna razón? Usted bien dijo algo, lo dijo, me gusta, me fascina. Porque realmente en los cuando se hacen las investigaciones de los sabores con los cuales las personas se ven identificadas con alivio, con sensación de bienestar en síntomas digestivos, manzanilla es un campeón. Y realmente, bueno, la idea de salandrus es poder proveer esa efectividad con un sabor que además le evoque a la persona la sensación de alivio rápido. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Ya están en los está en el mercado, ya se puede conseguir en cualquiera de los supermercados del país. Sí, o de farmacias, perdón. Sí, de hecho lo sacamos a la venta hace 3 semanas, okay. Está recién salido. El producto, y ya lo pueden encontrar en los lugares habituales donde compran salandrus. Esto no quiere decir que los sabores originales se desaparecen, sino esta otra opción, ¿no? Esta es una innovación que está teniendo la marca para que precisamente nuestro consumidor tenga más opciones para disfrutar de salandrus. Hay consumidores que les encanta el sabor tradicional, hay otros que prefieren nuestro sabor a limón, y ahora lo que les queremos ofrecer es un sabor adicional, pero un sabor precisamente un poquito más relacionado con todo este tema de los malestares estomacales como los manzanillas. Y aquí en la República Dominicana, que comemos con tanta grasa y con tanta sal, un salandrus, yo creo, por eso decía, a través de la historia, y esto es cierto, ¿no? Yo estoy seguro que los televidentes, ninguno de ustedes en algún momento de su vida no ha probado salandrus. Yo creo que aquí en la República Dominicana, todo el mundo en algún momento ha tenido que, porque es la recomendación de las abuelas, de las madres, nosotros a nuestros hijos lo vamos a traspasar, porque de verdad ha sido históricamente un producto emblemático de lo que es la cultura nuestra a la hora de sentirnos esos malestares estomacales. Yo creo que es importante que ustedes qué bueno que hayan venido por aquí. Salandrus tiene manzanilla, triple acción, clásica y limón. Así ¿verdad es? Que sí, son las 4 opciones que tiene salandrus para todos ustedes. Y obviamente hay que tomársela con agua. Claro. El agua planeta azul. El agua planeta azul, que es la única que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Quiero compartir con ustedes este brindis, por favor, de agua que podrían, vamos, pero vamos, pero mira, se me ocurrió algo. Claro, se me ocurrió algo. Oh, pero Dios. Para que veas que y sientas que es toda una experiencia. Déjame. En realidad, desde el momento en que abres el sobre, vas a sentir el olor a la manzanilla, el color y también el rico sabor. Déjame ver. De manzanilla. Salandrus. Vamos a echarle, perdón, un poquito menos de agua. Menos de agua, sí. Ahí está. Un poquitito menos. Ah, pero es salandrus que yo voy a tomar. Es salandrus, exacto. Vamos a ver, aquí está. ¿Sientes el sabor a manzanilla? No, muy bien. Y a mí me gusta muchísimo la manzanilla. Déjame yo. ¿Qué yo comí esta mañana? Yo ni me acuerdo. Pero bueno, yo espero que no me haya caído mal. Pero no necesariamente porque
que hayas comido sí, mal. Sí, no necesariamente por eso. No. Y por cualquier razón, hasta para uno refrescarse el estómago. Hoy, apuesto que te levantaste temprano, viniste corriendo para claro. acá, el programa, todo eso. Eso a veces también nos hace, no que comamos en exceso, sino que el día a día, una rutina muy agitada, también a veces hace que tengamos malestar estomacal. Sí. Para eso también está Salandro en Manzanilla. Por favor, salud, salud a todos ustedes. Salud con Salandro y con Planeta Azul. Salud. Salud. ¿Qué tal? Hasta con dos panes está bueno para comerse esto. Muchísimas gracias. De verdad que Salandrus con sabor a manzanilla, excelente, de verdad. No queda otro chip por ahí. Excelente, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y a todos ustedes, después de la pausa regresamos con más contenido del programa. Tenemos que recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas es la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Y estamos aquí de regreso con la parte final del programa con el consumidor. Como comentábamos, quisiera terminar el programa de hoy volviendo a lo que hablábamos anteriormente del tema de las faltas ortográficas y del problema de la escritura en nuestro país. El señor, ahorita no pude comentar bien la llamada que hizo el señor, que comentaba del su nombre, el problema que tuvo con el nombre, que aquí la persona que registraba o que registró su nombre cometió un error. El apellido era Marte, él es Marte, y él, la persona, el registrador, le puso Martes como el día. Entonces, tiene esta situación cada vez que firma, cada vez todos sus documentos están escritos. Es más, su descendencia, él, sus hijos
y sus nietos, todos, a menos que uno decida hacer una modificación o arreglar su apellido, se llamarán Martes. Su apellido será Martes de por vida. Yo creo que por este tipo de cosas es que debemos hacer un esfuerzo mayor por corregir nuestra ortografía, de leer más. La lectura ayuda mucho. La lectura ayuda mucho porque además de que usted con la lectura aprende, de que adquiere conocimientos, también con la lectura ve cómo se escriben las palabras correctamente. O sea, usted se da cuenta, a la hora que va leyendo, ve cómo se escribe correctamente las palabras. Hagan un esfuerzo, hagamos un esfuerzo todos por mejorar nuestra ortografía, por mejorar nuestra forma de expresarnos. Yo entiendo que hay formas, hay ahora formas de comunicación escrita que los jóvenes están utilizando, mecanismos de comunicación que son para escribir más rápido o para un poco agilizar el proceso de la conversación. Y yo las acepto, sí las uso en algunas ocasiones. Pero hay palabras que por más rápido que nosotros escribamos, no deben ser escritas de esa forma. O sea, faltas ortográficas. Por ejemplo, hay. Hay una de las más comunes, hay. Ustedes saben que el verbo haber es un verbo que trae muchos problemas porque es un verbo irregular. Y este hacer un verbo irregular se cambia, se modifica en muchas de su forma de... No tiene la raíz, cambia su raíz en algunas conjugaciones. Pero hay personas que, por ejemplo, para escribir ahí, el adverbio de lugar ahí, ponen hay, H-A-Y, el del verbo haber. O al contrario, o ni siquiera eso. Yo he visto personas que escriben A-I, por decir ahí, o por decir hay. Entonces, son situaciones que tú me dices, bueno, que es por escribir rápido, pero hay no es lo mismo que ahí. Entonces, son cositas que tenemos que ir mejorando, hacer un esfuerzo. Yo sé que no es tan difícil, yo sé que usted mismo se lo va a agradecer, porque se dará cuenta que muchas puertas se le van a abrir por el simple hecho de usted mejorar, de hacer el esfuerzo de mejorar su ortografía. Vamos a mejorar nuestra ortografía, vamos a hacer un trabajo, vamos a tratar de que nuestra escritura sea ejemplo. Pasen buen fin de semana, pasen buen fin de semana, pórtense bien, estén tranquilos, salgan con su familia, compartan. Porque estos fines de semana son los días más interesantes de la semana porque podemos hacer lo que queramos con el tiempo, nuestro tiempo libre. Pásenla bien, los queremos mucho. Bye bye.